Jo només faré una mica d'introducció sobre la sessió d'avui, concretament la d'experiència dels pacients i per què l'hem fet. Jo crec que la Covid ens ha marcat durant aquests últims mesos. Alguns autors crítics diuen que el mes de febrer ens venia una allau enorme i segurament no ens en vam adonar de la importància d'aquest allau. Aquest és el director del The Lancet, deia que això es podia preveure. En qualsevol cas, allò que ens va passar, això són les dades de l'Hospital Clínic, una mica per fer la idea, van ingressar 2.400 pacients per culpa, patint algun efecte de la Covid-19, però fixeu-vos que la major part d'aquests pacients van ingressar entre el 15 del 3 i el 12 del 5. No? És a dir, en un curt període de temps vam tenir un volum d'ingressos realment molt elevat, i això explica una mica l'esforç que han fet els professionals, l'esforç organitzatiu per fer front a l'atenció d'aquests pacients. I al mes de juny estem una mica a la represa amb novetats, no? I amb cadires doncs, que han de portar marques perquè la distància solidària és molt important, és un factor molt important de prevenció de la malaltia, i una mica amb aquestes tres coses, la mascareta, la distància solidària i el rentar-se les mans, volem expressar una mica quin és els propers passos. Perquè us feu una idea de què ha implicat la Covid a l'Hospital Clínic, aquesta és una diapositiva que ens ha deixat el doctor Castells, i es veu que amb aquest color, no sé, vermellós o fosc, són totes les unitats de l'hospital que han estat implicades amb el Covid, i el color verd, les que han tractat pacients no Covid. Imagineu-vos la desproporció que ha representat això i l'esforç important. No? La Covid jo crec que ens ha fet evident que res no es pot preveure del tot, som vulnerables, hi ha incertesa i això ens molesta, és una cosa que no ens agrada, i a més ens ha posat a sobre la taula que la Covid no és un problema molt difícil, és un problema complex, i no hi ha especialistes en complexitat. La complexitat es resol només amb equips interdisciplinars, i a més hem vist que amb la Covid tots sols no ens en sortirem. O sigui que d'alguna manera no hi ha solucions individuals per aquest problema. La supervivència és impossible sense l'ajuda mútua, i aquest és un element clau que també la Covid ha posat a sobre la taula. Però sobretot hi ha un aspecte que a mi em sembla inèdit, com a mínim perquè feia molts anys que no ho vivia. No? Jo només recordo el confinament de les persones amb tuberculosi, un confinament que fins l'any 1973 podia durar 2 anys en un sanatori antituberculós. Quan va sortir la rifampicina, aquest confinament es va limitar 15 dies, els pacients ja no encomanaven, però des de llavors aquesta idea de confinament perllongat és una idea que per mi m'era aliena i que en el curs de la Covid s'ha posat de manifest. No? Aquest confinament, el fet de tancar algú dins un espai limitat, és a dir, el fet de tancar algú durant molta gent en un espai limitat i el fet de tancar-lo durant molt de temps és un fet que ens ha plantejat problemes que no havíem tingut fins ara. No? Aquesta fotografia de Barcelona és una imatge de l'impacte del confinament. No? Però la Covid ha fet una altra cosa, no? Ha creat malalties invisibles. La Covid ha sortit a primer pla i tot el de darrere ha quedat borrós. Ha quedat borrós aquesta idea de que la Covid. Però en canvi existien malalties, i amb el doctor Ubach, que va ser el primer que en vam parlar, vam dir, escolta, què fem amb els pacients amb cefalea crònica? Després vam parlar amb el doctor Revuelta i la doctora Vallès i els mals trasplantats renals, i amb la Violeta Moisé vam parlar dels mals amb obesitat, amb cirurgia o sense. Com han viscut el confinament aquestes persones que aparentment estaven en aquesta panda borrosa de la diapositiva? I aquest és una mica l'interrogant que ens van plantejar i una mica la resposta de l'hospital per dir com ens ocupem de les persones que no tenen Covid però en canvi tenen una malaltia crònica que potencialment amb aquest concepte inèdit de confinament podien pitjorar i que d'alguna manera es podien sentir, jo no diria abandonades, però sí més vulnerables i més indefenses. No? I ens vam inventar l'ús del Zoom, curiosament eines que existien de fa temps en aquests moments les hem utilitzat, i veureu que avui l'Eva ens ho explicarà, vam trobar aquesta eina per poder
preguntar com a mínim als pacients per poder manifestar que seguíem tenint interès en les seves malalties, malgrat que no fossin Covid, i ho hem utilitzat per aquests casos que explicarem avui, però també ho hem utilitzat en projectes de recerca, per exemple. Projectes de recerca, en aquest cas és un projecte de EIT Health, que volia dir que havíem de fer suport i programes educatius a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, no es podia fer presencial, no tenia sentit fer-los venir a l'hospital, i hem fet coaching a través de videoconferència amb aquests pacients, amb un èxit important, i era un projecte internacional, i ho hem provat aquí a Polònia, i ha funcionat, no? I per tant, eines antigues hem trobat que tenen una utilitat nova, no? I bàsicament el que hem de tenir és seny, no?, per aprendre, és a dir, hem de tenir seny, n'hi ha un que no en té gens, posis la mascareta on vulguis, però en canvi hi ha gent que utilitza la mascareta d'una manera inapropiada a l'AVE, no? Això és una foto que ha sortit a Twitter i que, per tant, explica, la idea que voldria posar en aquesta diapositiva és dir, escolti, hi ha una colla de coses que les havíem d'haver fet d'una altra manera, hi ha una colla de coses que es podien haver fet bàsicament diferent, no sé si millor o pitjor, però sobretot això ens hauria de servir per aprendre, no? Ens hauria de servir per veure de quina manera millorem l'atenció. Ho hem dividit en tres taules, ja veureu el programa en cada una d'elles. Bàsicament aquesta primera taula d'ara és què hem fet amb pacients que no tenen Covid. La segona taula del matí, que moderarà el doctor Raimon Camps, és una taula més de quines experiències de pacients atesos a l'hospital amb Covid. I la tercera taula l'hem reservat molt a temes de comunicació, que ha estat un altre dels obstacles o una conseqüència del confinament. I per tant, la tercera taula l'enfoquem molt més a aspectes de comunicació. Res més, jo ja deixo aquí primer donar les gràcies a la Cristina Montaner, que ha volgut moderar la taula, i a tots els ponents que hem treballat, jo crec que molt bé aquests dos mesos i d'una manera sorprenentment nova. Moltes gràcies a tothom. Bueno, primero de todo, dar las gracias por la invitación y también dar las gracias a todo el equipo que participó en el programa. El objetivo de este programa era dar respuesta a la incomunicación que padecían los pacientes ingresados por COVID debido al aislamiento. El objetivo era abrir una ventana para que pudiesen comunicarse con sus familias y saber qué estaba pasando fuera de esas cuatro paredes. Partíamos de la hipótesis que a través de la comunicación con sus familiares o amigos disminuiría el grado de estrés, de ansiedad y soledad que padecían. Ay, perdón. El programa ofertaba videollamadas. Estas estaban pensadas sobre todo para la gente mayor, que no dominaba mucho las nuevas tecnologías, o para personas que debido a sus condiciones se encontraban o muy débiles o confundidas en esos momentos. Para las personas que eran más autónomos, teníamos la posibilidad de ceder teléfonos móviles o cargadores, ya que nos habíamos encontrado con personas que habían llegado a urgencias y con las prisas, por ejemplo, se habían dejado el teléfono en casa y de esa manera quedaban incomunicadas. El programa les ofrecía esa posibilidad de cederles un móvil o un cargador para que se pudiesen comunicar. El equipo era un equipo multidisciplinar del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil, con la colaboración de Dirección de Sistemas de Información del Hospital Clínic. El equipo lo formaban trabajadoras sociales, educadores sociales, psiquiatras, psicólogas y enfermería. El equipo del programa de excursión a distancia se dividió en primera y segunda línea, y dentro de cada línea había dos equipos que trabajaban días separados por el tema de los contagios. El equipo de primera línea era el que estaba en contacto directo con los pacientes y se encargaba de hacer las pre y post llamadas, que más adelante explicaré. El equipo de segunda línea se encargaba de dar soporte al de primera línea, ya fuese en el tema logístico, por ejemplo, llevando teléfonos móviles o cargadores a las salas de hospitalización o realizando pre y post llamadas cuando el equipo de primera línea no lo podía asumir. El circuito funcionaba de la siguiente manera. O bien el paciente hacía una demanda a enfermería conforme quería realizar una videollamada o necesitaba un teléfono móvil o un cargador, o bien el equipo médico o el equipo de enfermería detectaban una situación susceptible para que interviniésemos nosotros, ya fuese porque un paciente estaba muy apático, llevaba muchos días sin saber nada de su familia, o bien los familiares hacían la petición al equipo de enfermería o al equipo médico que querían tener contacto con el paciente.
En estos dos últimos casos siempre se pedía el consentimiento del paciente, ya que nos habíamos encontrado en casos que había pacientes que no querían tener contacto con la familia, porque no querían que los viesen de esa manera. Entonces, una vez tenido el consentimiento del paciente, los profesionales de sala, vía teléfono, vía correo, contactaban con las trabajadoras sociales del programa, las cuales realizaban una serie de preguntas, por ejemplo, el estado del paciente, cómo se encontraba, si estaba intubado, si se le había practicado una traqueotomía, etc. Y esta información la traspasaban al equipo de primera línea que se coordinaba para atender lo más rápido posible cualquier demanda. Como profesionales de que trabajamos en salud mental, vimos que no nos podíamos limitar al solo hecho de realizar una videollamada, sino que teníamos que ir un poquito más allá para humanizar nuestras intervenciones. Así que decidimos hacer una prellamada a las familias, donde explicábamos un poco en qué situación verían al paciente. Por ejemplo, si estaba intubado, si estaba con una traqueotomía, etc. También pedíamos que nos diesen un poquito de información sobre el paciente, sobre sus intereses, por ejemplo, si le gustaba el fútbol, la montaña, etc. Esto nos servía más adelante para la entrada en la habitación para romper el hielo con el paciente. También le damos a la familia en esta prellamada un pequeño guión para a la hora de mantener la comunicación. Por ejemplo, que no preguntasen muchas cosas al paciente de cómo se encontraba, qué estaba haciendo, ya que el paciente estaba entre cuatro paredes y no podía hacer nada. Él era el que tenía necesidad de saber qué estaba pasando fuera. También les pedíamos a las familias que le dijesen al paciente, explicasen alguna cosa que le crease ilusión, como por ejemplo ir a comer una paella a la Barceloneta o ir a la Costa Brava, algún sitio que le gustase mucho. De esta manera, cuando nosotros salíamos, acababa la comunicación, el paciente podía quedarse en la habitación con esa ilusión y recordando una cosa. Luego realizábamos la videollamada. Cuando entrábamos en la habitación, aprovechábamos la información que nos había dado la familia para romper el hielo y también nos poníamos una foto aquí en la bata que salía de la cara de la persona que entraba en la habitación. De esta manera humanizábamos un poco más el trato y nos ponía cara a la persona que estaba escondida detrás de toda la EPI. Una vez realizada la videollamada, mientras nos desinfectábamos en la habitación para poder salir, aprovechábamos para hablar un poquito con el paciente de qué le había parecido la videollamada. En muchas ocasiones se mostraba muy contento por ver a los nietos, la nieta o incluso a la mascota. Todo eso, cuando salíamos de la habitación, realizábamos una posllamada a la familia para dejarlos un poquito más tranquilos. Explicábamos que el paciente pues había quedado muy bien, muy tranquilo y muy contento. En estas posllamadas, normalmente la familia eran de gratitud, de muchas gracias por la videollamada y sobre todo preguntaban cuándo se podía volver a repetir la llamada. Respuesta que no teníamos en ese momento porque dependería de las demandas. Siempre priorizábamos a los pacientes que aún no se habían atendido. Aquí vemos los resultados de todas las intervenciones realizadas. Fueron un total de 462 intervenciones de 252 pacientes. Hubo pacientes muy repetidores, otros que tan solo con una intervención ya tuvieron suficiente. Vemos que lo más demandado fueron las videollamadas, con un 72% representaban 329 videollamadas y la cesión de 109 móviles. De estos 252 pacientes atendidos, hay que decir que 42 de ellos se había realizado una traqueotomía, cosa que dificultaba mucho la comunicación. Y en estas ocasiones, los profesionales que entraron en las habitaciones tuvieron que hacer de traductores en muchas ocasiones, incluso calmar a los pacientes, ya que estos se ponían muy nerviosos ante la imposibilidad de poder comunicarse con la familia. En esta gráfica podemos ver todas las intervenciones realizadas. Se ve como la curva es la más alta en el punto más álgido de la pandemia, cuando más ingresos había, y va disminuyendo hacia finales de abril. En esta gráfica vemos las salas de intervención. Más de la mitad fueron en salas convencionales, seguidas de las UCIs y salas de semicríticos. Aquí podemos ver las franjas de edad que se atendieron. Vemos que lo más atendido fueron las franjas de edad entre 60 y 89 años,
y el tipo de intervenciones que realizadas por franja de edad. Vemos que en todas las franjas de edad lo más solicitado fueron las videollamadas. Aquí podemos ver la comparativa entre hombres y mujeres atendidos. Un 60% fueron hombres, que fueron 150 hombres y 102 mujeres. Y como conclusiones diremos que el programa trabajó el aspecto social, fomentando la comunicación entre pacientes y familiares mediante las videollamadas. Este hecho ayudó a mejorar el estrés y la ansiedad de los pacientes ingresados y el de sus familiares y descargó del trabajo asistencial a enfermería. También se corroboró una mejora del estado emocional y anímico de los pacientes después de realizar las videollamadas y de tener contacto con las familias. Y luego, habiendo recabado información e impresiones tanto desde los equipos médicos y de enfermería, familiares y pacientes, se detecta la necesidad de mantener un programa similar de carácter permanente en el hospital, ya sea para pacientes COVID o no. Muchas gracias.